jugaremos Minecraft, pero podremos comprar picos. Y están bien, pero bien, bien potentes. Este portal nos dará acceso a esta super tienda, la cual está llena de nuevos, poderosos e increíbles picos. Cada bloque picado será más dinero para comprar picos, así como el pico boomerang, el pico giratorio, un coche con picos o un mega pico colosal. ¿Y qué pasará cuando usemos el pico del hoyo negro? Así que no olvides picar el botón de likes. Quiero ver 100,000 likes en este video. Comenta tu pico favorito del video y por favorcito pícale a suscribirte para llegar a los 6 millones de suscriptores. Bienvenido. Chicos, el día de hoy les traje algo muy especial que estarán viendo ahí abajito a la izquierda en pantalla, que tenemos como un contador con un bloque y unos piquitos, porque el día de hoy picaremos un montón. Picos, picos. Ah, no, era piches, piches. El día de hoy, chicos, vamos a picar un montón porque vamos a comprar picos. Mira, Silvio, ¿dónde están los picos? Miren este portal que tenemos aquí en la mano. Ok. Ese portal del cielo, Pancra. Yo lo vi en un video. No, 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 este portal tenemos que darle clic derecho, hermano. Póntelo en la mano, baboso. A ver, ya. Ay, y tú también. Vale, miren esto, te voy a enseñar algo. 3, 2, 1, ¡pa! ¡Bienvenidos a la dimensión de los picos, hermano! Y somos pobres, así que no nos alcanza para nada. Pero bueno, como pueden ver aquí dice pico grande, 20 bloques. Y nosotros tenemos 0. Así que bueno, así que tenemos que ahorrar. Así que primero hay que hacer un piquito de madera para poder craftear e ir comprando todos estos picos, hermano. Que sí. ¡Hola, madre! Ay, este, hermano, ¿ya lo viste? Hay un montón, sí. Pero antes... Vamos a picar, chavales. Bueno, necesitamos un pico de madera, así que conseguir madera primero. Pero ¡pum! Ahí está, 8 de madera, perfectito. Hacemos así, hacemos una mesa de crafteo. Hacemos palos, ahora sí, chavales, llegó el momento. Ay, perdón, Pancras, te quité tu momento especial. Ponla, dale, Pancras, ponla. Ponla Vale, hacemos 3 picos para cada uno. Bueno, mejor hago 2 para el Dani, ¿no? Vale, 3 piquitos, toma uno, toma otro. Gracias. Y ahora sí, chavales, tenemos que picar 20 bloques para poder conseguir nuestro primer piquito. Tiene que ser de piedra, güey, no puede ser pasto. Ah, ¿de piedra? Sí, oye, de ¿por qué piedra? Lo picamos allá, mira, lo de los pilagir. No, no manches, yo no voy a meterme con estos güeyes. Son de barrio pesado, hermano. Son latinos. Digo, nosotros también, ¿no? Pero igual, ahorita no tenemos armas. Y perro no come perro. Vente para acá, vamos a picar esta piedra. ¡A la madre! Oigan, ¿ya vieron? Tenemos una mineshaft aquí abajo. ¿Podemos al rato picar? Sí, o sea, podemos bajar al ratito y picar por ahí. O tengamos un mejor pico, ¿no? Porque nah, ahorita picamos esta piedrita. Hay que picar 20. A ver, uno. A ver, mira cómo va subiendo el contadorcito. 3. Bueno, va un poquito lento el pico de piedra. Digo, de madera. Pero se logra, man. Solo tengo que picar 16 más. 26 bloques con usted. Oigan, esperen un momento. ¿Cuánto aguanta el pico de madera? Porque 26 bloques y ya se me va a romper, güey. Está a la mitad. Sí, el mío también. Toma, te lo regalo. El mío acá está roto. Roto tus pompis, hermano. Vale, y ahora sí, chavales, nos vamos al portal. ¡Fium! Ahora sí, precioso. 20 bloques. ¡Pah! Lo tengo, chavales. ¿Ya vieron? ¡Está bonito! Vale, ¿te acuerdas? Solo cómpralo. Dale clic, hermano. Dale clic derecho ahí. Es que tú no le... Esa bajita. Perfecto. Ahora sí, chicos, tenemos un pico mejor y toca ir a probarlo. Así que denle clic derecho al portal. A ver. Pues, güey. Ay, ¿por qué me pegué, güey? Ah, es porque salté, ¿no? Vale. Llegó el momento de probarlo. Lo voy a probar aquí en esta piedra así más grande. A ver, qué rico. Mira cómo van subiendo los bloques. Ok, la idea de este video es que poco a poco vamos a ir mejorando los picos para tener más chidos y más chidos y más chidos. Y así poder ir avanzando más, ¿ok? Y conseguir picos. Oye, pero más ¿cuánto perrones. Cuesta el siguiente pico, hermano? No, carnal. Aguántame un segundo. Ok, el siguiente pico es el pico de TNT y necesitamos 100 bloquecitos. Así que yo creo que está fácil, ¿no? ¿Qué es aquí, Pancracio? ¿Qué es aquí? Es que te extrañaba. Ay, gracias. Ay, también viene ese güey. Yo me voy, adiós. ¿Será que este pico puede picar el hierro así cocinado? Ah, lo puede picar, pero no cocinado, qué asco. Vale, voy a seguir picando. Necesitamos solo 100 bloques, 92, 100. Oh, 110, chavales, vale. Voy a comprar un piquito. Ahí está, ya tengo el pico de TNT, chicos. ¿Y tú? Hola, Dani. Ay, a ver, madre. ¿Qué hago? Tienen el cuello doblado, vale. Allá, Dani. Ahora allá. Sí, TNT. ¿Te acomodo el cuello? Listo. Ay, ahí está, hola, ahí madre, está. El hueso, hermano, ¿se escuchó? Vale, listo, cómpralo, son 100 bloques. Ahí está, no, uy, pues es de perro, ¿eh? Sí, este vamos a probarlo aquí en la minita, aguanta un segundo. Llegó el momento, 3, 2, 1. ¡Ay, ¡Hala, qué la rico! Puta. ¡Ay, no me hace daño la explosión! ¡No, mira! Mira, reviento, pero no me hace daño más que la caída. ¿Y a ti? A ver, te reviento aquí. ¡Hala, chicos! El próximo pico cuesta 500. ¿Tú cómo sabes? Porque yo lo vi antes de irme. No te creo, Pancras. A ver, ¿sí es cierto? A ver, sí cuesta 500. Tenía razón.
Por tenerle la razón, Pancracio, toma un besito. ¡No huyas, desgraciado! ¡No! ¡Eso sí me daña! ¡Mátalo! ¡Muere! ¡Se escapa! ¡Que se muera, que se muera! ¡Se escapa la anciana! ¡Muere! ¡Adiós! ¡No! ¡Pero cómo se...! ¡Ay, what the fuck, Dani! ¡Dani se salva! Vale, me acomodo mis piquitos y seguramente en este video se nos va a llenar un montón del inventario de pura caca, hermano. Como los videos del Pancracio. ¿Qué hice? No, que no me salvaste, güey. ¡Ah! ¡Oh, madre, un huevo! Si sale un pollo, mato a Pancracio y al Dani ahorita. Hola, hermano, ¿cómo andamos? ¿Qué falta? Uy, pobrecito. Pancracio, encontré algo bien chido, güey. ¿En serio? Ya sí, voy. Sí, es un mineral como negro. Está raro. A ver, a ver. ¿Dónde estás? Te lo llevo. Allá voy. ¡Yo! ¡Ah, te la creíste! ¿Dónde estás? ¡Ah, te fuiste en el portal! ¡Adiós! ¿Dónde estás? Me hermano? Regresé. ¡Ah, pero te salvaste! ¡Ah, no, no! No. Bueno, no. Chale. ¡Mira, Pancracio, encontré un cofrecito, güey! ¡A ver, yo quiero! ¡A ver! ¡Aprovechalo, hermano! ¡Ah, oh, huevo lo que prometí, hermano! ¡Ah, hierro! ¡Ah, solo es uno, güey! ¡No manches! Oigan, chicos, acabo de encontrar una madre morada. Bueno, está... ¿Te reventó? Miren, 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 vengan para acá, vengan para acá. Acá hay como un spawner, güey, que está brillando moradito. A la madre. Oye, esta mina va hasta abajo, güey. Mira, 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 mira por aquí. ¿Qué es eso? Mira, bueno, aquí hay un spawner, voy a reventarla, aguanta. Esta cosa está peligrosa. ¡Ay, no! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ah, le igual, le igual! ¡De otra vez, de otra vez, hermano! ¡Krakatoa! ¡Ah, la va! ¿La araña? ¿Tienes poderes, creo, hermano? ¿Qué le pasa? Oye, esta mira, pero ya viste. ¡Ah! ¡Otro bicho! ¡Ah! ¡Se reproduce! ¡Ah! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, sí! ¡Ah! ¡Sáquese! No. Perdón, no. Dani. Pobrecito, pero ese güey se muere. ¡Ese no era el bicho! ¿Cristiano Ronaldo? Sí. Espérate, el pico tiene buen daño. Ah, pero hace más daño el pico grande este. Espérate, debe haber un spawner más aquí que esté. Que todavía esté vivo, güey. Que no me. Creo que te había matado, güey. Deja romper ese spawner que me molestan. A ver, por aquí. Uy, ya lo habré roto, supongo, ¿no? Bueno, ya tengo 600 bloques, adiós. ¡Por fin eres mío, el Picarán! 500 blocazos, hermano. A ver, me lo compré, perfecto. El siguiente pico por 2000 bloques, a la madre. Vale, hola, Pancracio, ¿cómo estás? Hola, hola, Dani. Buenas. Vengo por mi pico, Wang Wang. ¿Cómo andamos? ¿Ya viniste a comprar el Bangarang? El Dani siempre tiene un poquito de... Ay, ya volviste. Hola, ¿cómo andamos? Listo. ¿Qué, hermano? Ay, oye, hermano, no se puede, está muy caro. ¿No se puede? ¿No tienes? No, tengo nada más 300, hermano, estaba mi falta. Maldita sea el salario madre, mínimo. ¿Qué? ¿Multiplica? ¡50,000! Pero multiplica... Bueno, sí. Chambiando. Multiplica por sí, no manches, güey. Con el salario aquí en México que estamos bien. No, no, hombre, vámonos. Vale, necesitamos ahora 2000 bloques y tenemos el Picarán, que parece que es un boomer. Me dispara una flecha, Pancracio, a mi ogrite. ¡Ay, me dispara una flecha! Ay, a mi no. Pierna. Espérate, ¡pum! ¡Ay, no hace daño! ¡Wow! Güey. ¡Lo esquivó! ¡Lo esquivó! ¡Fuera! ¿Hace daño? No, no, no hace nada de daño. A ver, si pico por acá. ¡Pium! ¡A perro! Bueno, oye, este pica rapidísimo. Ya pique casi 366 bloques, hermano. Y solo le di una vez. Mira, 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 mira. Así pues. Ahorita vuelve, ahorita. No me la avientes en la cara, toma. ¿Te gusta? Sí. Vale, necesitamos picar 2000. Yo creo que lo puedes aventar y luego lo puedes... ¿Qué, no rompió nada? Ah, vale, sí rompió, pero no sé. Vale, lo podemos aventar y lo puedes combinar con el de explosiones y así vas picando más, ¿sabes? Ya tengo 1000 bloques, güey. Por cierto, qué bonito se ven los minerales brillositos. ¡Mua! La madre, ¿qué es eso? ¡Hay un montón de lava por allá, güey! ¿Qué pedo? Vale, yo, ya padre. Tengo 2000 bloques, güey. Pues adiós. ¿Cómo? ya. ¿Cómo no? ¿Se fue la rata? Sí, con el pico este, el Picarán que está muy OP, güey. Mira, pico podrido, 2000. Ay, abuelito como tú. Está muy raro, ¿cómo? Güey. Parece, y ya está ceñí también. Parece como si tuviera madera. Como, ¿cómo se llaman esas ramas podridas, güey? Ramas muertas. El siguiente es el pico gigante, 3000. Sí, sí, este de aquí. Podrido. Vale, podrido estás tú, güey. Volvemos. Y ahora sí. ¡Hala! Tu madre, ¿quién reventó todo eso de la lava, güey? Vale, el pico podrido empieza a desvanecer todos los bloques alrededor, güey. Los empieza a pudrir. Como tu cara, Pancracio, toda podrida. ¿Pero por qué te metes conmigo? Yo jamás me meto contigo. Te amo, Argue. ¡A la madre, güey! ¡Qué bonito se ve este lápiz lazuli! ¡Y la redstone! Ok, me encanta. ¡Ah! ¡Otro bicho! ¡No! ¡Ah, what the fuck! ¡A la madre! RTX. Se ve muy bonito. ¡Ah! Vale, estoy bien. Oye, ¿qué pedo con los güeyes que están disparando? Oye, el pico este que envejece... no envejece, está, ya está podrido. Está muy OP, ¿no? Está muy OP. ¿Cuánto va rompiendo este cada vez que...? ¡A la madre! Espérate, aquí voy a caer. Oye, ¿qué onda con la que esta mina que diamante es allá arriba? ¿Pero qué pedo con la mina que nos... Tienes un creeper detrás. ¿Qué pedo con la mina que nos encontramos, güey? Está súper extremadamente grande. Me gusta. Gracias. Vale, quiero... ¿What? ¡Mira la cantidad de hierro de ahí! ¡Eso no es normal! ¡Eso no es normal, güey! ¡Pica todo, loco!
¡Esa madre no es normal! ¡Qué rico! ¿Más diamantes, guau? Son míos, ¿eh? Impuestos de amistad. Impuestos de amistad, Dani. Impuestos de... ¡Maldita rata! ¡Ah, el el embellecedor! ¡Ah, no, no, no! ¡No lo hagan! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Desaparece! ¡Hola, Creeper! ¡Dos minerales! ¡Ah! ¡No, no! Pues a mí me dio uno. Toma. Bueno, a ver, necesitamos 3000 bloques, güey, así que toca combinar el embellecedor. ¡El envejecedor! ¡El envejecedor! ¡No! ¡Ni siquiera se llama así, babos! ¡Es pico podrido! ¡Toca combinar el pico podrido con el boomerang, güey! Vale, ahí picamos. Perfecto. 2000 bloques. ¡Oh, madre, qué rico se ve! 2000 bloques, 3000. Yo quiero llegar a los que cuestan 50.000, 100.000, 200.000 y a la madre de Dani. ¿Cuánto cuesta el siguiente pico? El siguiente 3000, güey. Tú ni siquiera compraste el podrido ni tal. ¡Ah, no, sí lo tienes! No, sí, sí, lo tengo, mira. A ver, ya lo regalo. ¿Lo regalas? Sí. ¡Ah, el diamante! Gracias, yo te regalo. El creeper, ya se murió. Vale, con esto creo que llegamos a 3000 bloques. ¿Por qué no picó esto? Ahí está. Vale, con eso creo que ya 3000 bloques. ¡Adiós! Por fin, por fin, por fin. No me sigan, desgraciados, váyanse. Vale, pico gigante, pa. Ahí está. ¡Es mío! Adiós. Vale, ok. No se ve tan gigante, ¿eh? O sea, se ve como muy tamaño promedio. Ah, tamaño promedio. Güey, el pico grande está más grande que el pico gigante. Esto no tiene nada de gigante, güey. A ver, va a picar. Es que no importa el tamaño del pico, sino cómo pica, hermano. Uy, su madre, el Dani estaba volando. ¿Ya viste cuánto pica, hermano? Mira. ¡Pa! Pica todo un trozo. ¡Oh, la madre, qué bonito el loro! Vale, me gusta. Me gusta porque sí pica bastante. De hecho, cada vez que picamos, creo que estoy subiendo como 100 bloques. Tengo mi. Uy, ¿cuánto costaba el siguiente pico? ¿No vieron? 5000. ¡A la madre, güey! 5000. ¿Qué les se cree en Argentina para subir los precios así? ¡A la madre! ¡Listo, hermano! ¡7000! Y sigue subiendo, hermano. ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Está pudriendo cosas, hermano! Bueno, no entiendo. Yo sigo subiendo. ¡Están pudriendo! ¡9000! ¿What the? Oye, hermano, yo no sé qué hice, pero algo rompí. Me gusta. Tengo 10000 bloques. Yo solo rompí un montón. Bueno, sigo picando entonces. Ahí está. ¡A la madre! ¿Qué le pasa a este juego? Bueno, da igual. Encontré diamantes, encontré oro y ya tengo 12000 cosas. Así que voy a comprar el siguiente, hermano. ¡Ah, ya paró, güey! ¡No! Bueno, da igual. Ok, movemos esto. Ah, igual era por los boomerangs que aventé, pero bueno, voy a tirar toda esta basura por aquí. Y ahora sí, el siguiente. ¡No, piqué! ¡No! ¿Piqué? No, tiré el pico podrido, güey. Bueno, lo voy a comprar de vuelta. Ay, lo guardo. ¿Por qué? Es que lo tiré sin querer y desapareció. ¡Vale, mira, a la madre! Es el de 5000. El pico giratorio. ¿Y ese cuánto cuesta? 10. Uy, me alcanza para... ¡A la madre, Pancracio! Oye, hermano, ¿estás bien? Sí. ¡What ¡Qué pedo! Ok. Vale, pico giratorio. Qué bonito se ve, güey. Vale, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. El pico giratorio. Pico así. Ey, no funciona, güey. Si doy clic derecho. ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! Es como el boomerang, pero súper mejorado, hermano. Ya tengo 9, 10000. No, sí está OP. 13000. Ok, ¿qué número dijiste? Hay que comprar el multiplicador. El multiplicador. Necesitamos 50000, güey. Bueno, si podemos ahorrar. No, pero ya nos alcanza para. Ahora, este pico está muy. Hola, uy. Creo que con esto lo conseguimos, ¿eh? Adiós, bichos. Como que les vaya bien. Sí, o sea, este va picando muchísimo. Ya tengo 22000. Voy a comprar el pico largo, güey. Primero que nada, quiero probarlo. Porque imagino que ese debe estar mejor, ¿no? O sea, en plan, debe estar más chidillo. Vale, por aquí, 10000 puntos. Ahí está. El siguiente es el pico dragón y cuesta 25000. Su madre. 10000. El pico largo, oye, este juego me está engañando, güey. Mira el pico largo, qué tan largo está. Y mira el pico gigante. Es promedio. Y mira los picos normales, están más. A ver, sí, tamaño promedio. Sí, suficiente. O sea, hace su trabajo. Y... ¡Ah, qué hiciste, cochinada! ¡Ey, soy yo! O sea, es. ¡Ay, chiquito! Vale, tamaño promedio. Vamos a probar el pico. Entonces, el pico largo. Oye, espérate, con el pico largo, puedo ver que desde lejos ya estoy seleccionando los. Espérate, ¿puedo picar desde aquí así? Mira la distancia, mira la. O sea, podrá estar chiquito, pero está largo. O sea, literal. Güey, puedo seguir picando por allá. Ok, oye, hermano, el alcance de esta cosa es bestial. Está enfermo esta cosa, ¿qué pido? Ya, vale, hasta allá llega. Son como, no sé, 200, 300 bloques. No entiendo. Ya tengo 40000. Ya los perdí ustedes. ¿Podemos juntarnos, chicos? ¿Dónde? No sé. Acepto. ¿Cómo? Yo también. ¡A perro! ¿Te gustó el boomerang? A mí me encantó. ¡Ay, mira, diamante! ¡Hay mucho diamante! Sí, la ¡adiós, Pancracio! ¡Que te vaya bien! ¡No! ¡Adiós, Pancracio! ¡Ah! ¡Ah, espérate! ¡No! ¡No, carnal, aguanta! Era broma, Pancracio, era broma. ¡No es broma, no es broma! ¡Te voy a matar! ¡Era broma! ¡No, sí! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡No, aguanta! ¡No! ¡A la puta! ¡Me trae! ¡Ja, no, no, todo. ¡Ah, me fue a la. Bueno. Me fue a la tienda y morí de caída. Pero ahora, chicos, con 38000 bloques voy a comprar el pico dragón mío. Vale, ahí está. Llegó el momento de probar esta preciosura. Adiós, Pancracio, que te vaya bien. Ahora, ¿dónde estaba la mina? Me perdí. ¡Ah, espérate! ¿Hay una aldea por acá? Bueno, voy a destruir una aldea, chicos. Ya vengo. Hola, pequeños aldeanos. Llegó el momento de morir. ¡Ah, hola, Pancracio! Hola, ¿cómo estás? ¿Ahora sí podemos matar a todos? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, hermano? No somos asesinos, somos latinos. O sea que sí. ¡Ah! ¡Tranquilo, hermano! ¡Pobrecito! Esas casas eran del Infonavit. Bueno, ok. Vale, este pico, si yo rompo así.
¿Qué pasó? ¿Fui yo? ¿Qué pasó? ¿Fui yo? ¿Con cuál? Mira, mira, concéntrate, dale con el otro clic. Ah, el derecho, a ver. Sí, mira. ¡A la madre! ¡A la madre! Hermano, está subiendo, tengo 55. Chicos, está muy cheto este. Mira, hay un aldeano ahí, lo va a matar. Adiós. Erradiquen sus casas, hermano. No lo mata, no lo mata. 70. ¡Güey! ¡Ya tengo 100! ¿Qué? ¡150,000! Vale, voy a matar esas casas. 154,000 ahora. Hermano, qué pedo. Uy, pobre aldeano feo. Te vas a morir conmigo, carnal. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Su madre! Chicos. ¡Ay, qué! A la medida. Me morí. Chicos, ya tengo 175. Hola, Dani, ¿cómo andamos? Ya tengo 175,000. Me alcanza para el multiplicador. O primero, podemos comprar este que se llama coche. Ah, me alcanza. ¡Pam! Ahí está, coche pico, hermano, lo tengo, vale. Me quedan 95,000. ¿Este cuánto? Pico colosal. Este sí se ve grande, pico colosal. Bueno, no hay que creer en la publicidad. No hay que creer en la publicidad. Pero igual, 150,000, hermano, todavía nos falta. ¡Oh, la madre! ¿Cómo cargas el coche? Vale, y el si puedo comprar el multiplicador. Voy a comprar el multiplicador. ¿Ahora? ¿No hay nada especial? Vamos, pues tenemos que picar. Ah, creí que saldría algo. Bueno, gasté. Ok, supongo que funciona. Vale, vamos a ir a picar. Y a ver, probamos este cochecito. ¡Pah! ¡Ah, perro! ¡Hola, Rita! ¡Qué chido! Va poniendo los tres picos a picar. ¡Mira el contador! ¡Mira el contador! Dice por dos abajo, güey. ¡Ah, mira! O sea, ahora vamos... No me sale porque no lo he comprado. ¡Ah, maldito pobre! ¿Cómo? ¡A la madre! Oye, pero sí me lagué a los piquitos, güey. Oye, pero está muy chido porque así puedes poner un montón. Así en plan uno por ahí. ¡Ah, pongo otro piquito! ¡Ah, qué rico, hermano! ¿Cuánto costaba el colosal? ¿Tú qué? ¿El colosal? Creo que costaba 200,000 o 105. Creo que 150,000, güey. Sin problema. A ver, pongo este. Bueno, aquí no hay para mirar por aquí. Se lo acabaron todo. Vale, pico esto y ahora sí, nos vamos por el colosal, chavales. Portal, por favor, dime que cuesta 150. Sí, sí, cuesta 150,000. Vale, y el siguiente es el pico cono. Este está chiquito, güey, pero cuesta 200. ¿Hasta cilíndrico? Bueno, a ver, voy a comprar el pico colosal. ¡A la madre! ¡Mírame, hermano! ¡What the fuck! ¡Esta madre sí está grandota, güey! Como me gustan. Vale, llegó el momento. No te alcanza, ¿verdad, Dani? Pobrecito. No. Pobre cosita fea. Toma, te regalo este. Muchas gracias, man. Vámonos, vámonos al portal. Y ahora sí, Pancracio, llegó el momento de probar nuestro pico. Vale, ¿y este? ¿De derecho? ¿Qué hizo? ¡What the fuck, hermano! ¡Mira allá arriba! ¡Mira allá arriba! Pone como picos gigantes a picar por ti y salen volando bloques. ¿What? Ok, a ver si pongo uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Otro aquí. ¡A la madre, hermano! ¡Tenemos esclavos gigantes! Me caí. ¡Tenemos esclavos gigantes, güey, picando por nosotros! ¿What the fuck? Tengo 20 picotes. Oye, pero creo que no pican tanto como yo esperaba, ¿eh? O sea, tengo 26,000. No. O sea, creo que pican más nosotros. O sea, está muy colosal y toda esa onda. Bueno, supongo que es porque los puedes spamear y poner para todos lados, ¿no? Ahí, mira, voy subiendo 35,000, 36, 37. ¿Cuánto, vale. ¿Cuánto costaba ese, hermano? 150,000. Sí está. ¡Oh, su madre! ¡Ah, me falta un montón! Hermano, para lo caro que está y gigante que está, debería picar más, supongo. Pero bueno, está muy cool, está muy chido. Se ve exageradamente grande, pero me gusta, me gusta. Vale, hay que ahorrar entonces, ¿cuánto? 200,000 para el siguiente, ¿no? A ver, voy a usar el boomerang, que este boomerang picaba un montón. Ay, hola. Pobrecito, el creeper se cayó. Vale, 70,000. Ok, no pasa nada, voy a seguir picando. ¡Su madre, me quemo! 199,000 y 200. Ahí está, 200,000, hermano. Por fin me alcanza. Voy aquí, tiro toda esta. Tengo un montón de basura. A ver, por acá. Y ahora sí, chicos, el pico cono, que no se ve tan interesante, la verdad. Se ve raro, güey. Aunque me da. Está todo cilíndrico, mano. Ajá, eso es lo único chido que le veo. Que está como con un montón de polígonos. A ver, ¿cuál es? Vale, ok. Es este de aquí. Se ve como un martillito, ¿ya viste? Ok. Yo te diría que no te lo compres. Hermano, mira, no. Es que está chiquitito, güey. ¡Mira! Pero este. Bueno, ¿qué? ¡A la madre! ¡Pico hoyo negro! ¿Cómo? Vale, ok. ¿Y el pico taladro, hermano? Este se ve chido. Tiene como unas lamparitas. ¿Y este que queda? Nos quedan tres picos, hermano. Vale, llegó el momento. ¡Tira el portal! ¡Pa! Ok, chicos, llegó el momento de probar el piquito. Así que... Ah, literalmente pica en cono, güey. ¿Y se ve clic derecho? ¿What? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Porque suena raro. Escucha, escucha. ¿What? ¿What? Se escuchó un pe... Espera. ¡Pa! Hermano, ¿what? ¿Por qué tiene sonidos este pico? ¿Y este pico? ¡Oh, my God! ¿Qué? ¡Tiene un montón de sonido! ¡Un delfín! No. Hermano, no entiendo. No entiendo. Pero está muy cheto. Tiene sonidos. Tiene sonidos. Es como si el editor se pusiera como un chango, hermano, por un montón de sonidos. ¿Qué es esto? ¡Spamelo, güey! Si lo spameo suena horrible. Amigo, suena como delfín. ¡Oh, my God! ¡A la madre! ¡A la madre! Mis oídos, güey. ¿Qué onda con esto? Me encanta. Mi favorito. Sí, sí, sí. Y tenemos... Tengo 150... ¡Sácate, pinche esqueleto! ¡Ay, tu madre! ¿Quién me está bajando, güey? ¡Te voy a bajar los calzones, Pancracio! ¡Ah, sí! ¡Pues toma! ¡No! ¡Me morí! ¡Ah, tú también!
Chale, la caída estaba potente, hermano. Hola, Pancracio. Hola. Pero. ¡Adiós! ¡Lo maté! ¡Adiós, Dani! ¡No! Vale, ¿cuánto cuesta el siguiente, chico? 300 mil, ¿no? Hola, Pancracio, ¿cómo andamos? No, el siguiente cuentas cuesta 300 mil y luego medio millón. 300. ¡A perro! ¿Sabes contar? ¿Quién lo diría? ¡A la madre! ¿Quién quitó toda esta agua? Me encanta. No sé, bro. ¡Amén, amén! Me encantan los sonidos, hermano. ¡Qué pedo! Hola, señor Enderman, ¿cómo andamos? ¡Mua! Le di un besito. Hola, adiós, señor Enderman, que le vaya bien. ¡Chu! Eso sí, adiós. Hola, Creeper, ¿cómo andamos? Ya lo maté. ¡Ey, tengo 300 mil! Espérate, ¿portal? Ya costaba 300 mil el que seguía, ¿verdad? Eso dijo Dani, ¿no? Sí, 300. A ver, pico cono. Pico Evoker, sí, 300. Ok, chicos, llegó el momento de probar el siguiente pico. Vale, va, ahí está. Está bonito, este se ve cute. O sea, tiene como las. No sé, tiene como un tótem oscuro ahí en el centro. Bueno, me gusta. Vale, voy con ustedes. Ah, hola, Dani. ¿Qué hermano, ¿cómo andas? Adiós. ¿Cómo? Ok, llegó el momento de probar esta preciosura. Vamos a picar esto. ¿What? ¡No, Pancracio! ¡Ah, what? ¡Pancracio! ¡Hermano, mira eso, mira eso! Aparecen como esas cochinadas, como cocodrilos se comen todo el mapa. ¡Ah, se nos cuesta que sacamos un bokeh! ¡Ay, si le doy clic aquí! ¡Ah, no se come el agua, güey! Bueno, lo intenté. O sea, este está cheto, güey. Mira, puedes comerte todo el mapa. Y si vas picando, no tiene cooldown, o sea, no tiene enfriamiento. Puedo spamearlo. Tengo 150 mil. ¿Cuánto? ¡Ah! ¡Aguante! ¡Ah, el otro cuesta medio millón, hermano! ¡Medio millón! ¡Oh, su madre, medio millón! ¡Ay, un pollo, güey! ¡No! Sigue vivo, sigue vivo. Claro. Ah, bueno. Vale, vamos a picar entonces 200 mil con esto, 220, 250, 300. No, con este sube rápido, ¿eh? Me voy comiendo todo el mapa. ¿Y quién lanza un coche ahí? ¡Caca todo! ¿Me puedo subir al coche? A ver, aviéntame un coche. Ahí te lo paso, te lo paso. 3, 2, 1, ¡fu! ¡Me subo! Bueno, no se puede. No se puede, güey. Vale, tengo 480, 500 mil. Vale, ahora sí, chicos, ¿el siguiente pico cuál es? Es el martillo. El taladro todo. Ese. Ah, ese. El taladro, taladro, taladro. Pico, taladro. La madre, el siguiente son 1000K, que eso es un millón de bloques, güey, qué hueva. Pero bueno, pico taladro, hermano. Tocó probar este. ¿Cómo está? A ver. Está grandote, me gusta. Vale, voy con ustedes. Oigan, me acabo de dar cuenta de un detallito así rápido. El pico taladro tiene 25 de daño, pero el pico colosal. Mira, para que nació. A ver. ¿Cuál? El pico colosal mata de un solo golpe, güey. Gracias, Dani. Es que pensé que iba a esa pica. No, no, no. Otro día, otro día. Vamos a probar hoy el pico taladro, hermano. Y este mata. Llegó el momento. ¿Qué? ¿Te gusta? Está muy chistoso, hermano. Parece como de juguete, todo sí, azul. Parece un trenecito chuchu. Vale, a ver. ¡Pum! Hermoso. Ah, yo lo puedo hacer eso. Está con la mano, mira. Un clic derecho. ¡Oh, la madre! ¡Me está lagueando! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? No. ¿Hermano? ¿Hermano? No. ¿Qué carajo? A mí me parece cosa de los Illuminati. ¿What? ¿Qué pedo? Hermano, mira todo lo que rompí. ¡Pancracio! ¡Pancracio, ven! ¡Pancracio! ¡Mira lo que rompí! Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está mi...? ¡Ah, allá! ¡Ahí está mi viejito, Puchu! ¡Viejito, Chuchu! ¡No me está! Vale, a ver, clic derecho. ¡Ay, Pancracio, te echo una mano! ¡Chaviste, Pancracio! ¡Ay, si pico para abajo aquí, funciona también! No, no, para abajo no funciona, creo. O a lo mejor si estoy muy alto, espérate. A ver. ¡Oh, espérate, tengo un huevo, Dani! Espérate, aquí. Si sale un pollo, mato a Pancracio. Oh. Adiós, Pancracio, que te vaya bien. ¡Eh, no funcionó! Oh, me mató solo. ¡Ah, se salvó en el agua! ¡Pancracio, aguanta! ¡Aguanta, Pancracio! ¡Aléjate de mí! ¡Aguanta, Pancracio! ¡Te quiero dar un kiss! Ah, ¡se voy. Va por el agua, el desgraciado! ¡Pancracio, salió un pollón! ¡Tengo que matarte! ¡Dale, no. Pancracio! Lamento, carnal. ¡A la madre! ¡Todo lo que rompió hasta acá, la desgraciada! ¡El pico este! Vale, a ver. Quiero ver cuánto consigo si le doy así hacia abajo. A ver, pa, vale, va un lagazote. Carga. Ay, ahí va. 136, 178 mil, 195, 200. Oye, hermano, esta cosa así está de otro. ¿Por qué siempre hay pollos cayendo, güey? Ya no. ¿Y tú dónde estás, güey? Dani. Es arriba, mira aquí. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo? ¡Oh, la no. madre! ¿Cómo andamos, carnal? Oye, este pico está muy cheto. What the fuck. Te digo, pico para abajo y subo un montón, güey. Mira, va a haber un lagazote. ¡Ah! ¡Ah! Me morí. ¿Cómo? Sí, me ¿te mataste? ¿Maté? ¡Qué ganas! ¡Qué gusto! Para ver para abajo. No pasa nada. Ah, esta vez no. Creo que no. Creo que no pico esta vez. A ver. Ahí está, ahí está. Creo que sí. ¡Ah, la madre! Güey, es que sí me laguea muchísimo, güey. Ay, ya, amigo, mi PC se va a explotar. Ay, qué rico. Bueno, da igual. 333,000, hermano. Ya no pica. ¡Ataca! Ahí está, ahí va, ahí va. Cada vez que laguea es porque está picando un montón, güey. 360. Ok. Medio millón. Ah, no, costaba un millón, ¿verdad? ¡Ah, la madre! Bueno, ahí te voy, milloncito. Me pregunto si esos pillagers, si les doy clic derecho con el taladro, los voy a desaparecer. ¡A perro, sí! ¡No, el golem! ¡Pobrecito! No. ¡Oh, libera el golem, güey! Creo, bueno, uy. Bueno, liberar tal vez no, ¿verdad? Porque se habrá ido por allá abajo. ¡Está quemando! ¡Ah, no, es un esqueleto! ¡No, golem! Tengo 495,000, ahí voy, O sea, poco a poco, hermano. Es que, ¡oh, la madre! Es que este pico me laguea tanto. ¡Ah, Pancracio! No, este pico me laguea muchísimo, güey, pero es que me da un montón de cositas. Debería picar con el Evoker. El Evoker picaba a gusto, ¿no? Ah, creo que acabo de aventar a Pancracio.
Horacio, ¿verdad? What the fuck is tú? Upsi. Pero... lo lamento, hermano. Tengo que llegar al milloncito, güey. Pues toca trabajar, le toca darle duro. Si rompo paso, ¿también cuenta? ¡Oh, sí! Ok, si le voy dando el paso también. ¡Ah! Así muero. 975,981,86,90. ¡No! ¡Ya estoy a nada! Ok, chicos, llegó el momento de usar el taladro una sola vez más. Perdonen por el lag, pero ahí les va, chavales. ¡Pa! Ahí que se pique todo. ¡Oh! Ya tengo 1030k, 1047. Ok, eso de ahí abajo ya es un millón, ¿vale? Para los que no entiendan, el K significa 1000, pero 1000k sería, pues sí, ya tienen, ¿no? Un millón. Vale, tenemos un millón de bloques rotos. Llegó el momento de ir a la tiendita de la esquina. A ver cuánto, o sea, a ver si me hacen descuentitos. ¡Por fin, chavales! ¡El hoyo negro! Bueno, el pico de hoyo negro. A ver, bah, listo. Ya tengo 200. Pista. Está bonito, ¿no? Está cute. A ver, déjame entender. No me deja. No, no me deja comprarlo, loco. Solo había uno. ¡A huevo! ¡Adiós! Chicos, creo que ha llegado el momento de probarlo. Ahí este no, este. ¿Están listos? Ay, no. Ah, ¿es el algo dudoso, pero... ¡Oh, a la madre! No. ¡A la madre! ¡Me chupa! ¡Está formando! ¡Está formando literalmente el hoyo negro, hermano! ¡Chicos! ¡Oh, Pancracio! ¡Se lo tragó! ¡Ah, no! ¡Se tragó a Pancracio, Dani! ¡No veo! ¡Pancracio, dónde estás! ¡Uy, uy, carnal! ¡Oye, nos metemos, Dani! ¡A la madre! Yo creo que sí. Esta madre está chupándose todo. ¡Ah, what the fuck! ¡Qué pedo! Ok. El que tenga miedo a morir, que no nazca. ¡Vamos! ¡A la madre! ¿What, chicos? Hola. Amigo, ¿what? Chico, ¡ah, oh, what! ¡Está cargando! ¡Buah! ¡A la madre! ¡Nos mandó al end! ¿Qué hola, dragona, ¿cómo andamos? Oiga. Buenas tardes, buenas tardes. Oye, pero, o sea que el hoyo negro nos trae. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque el end es como el final, es el vacío, es como el. Oye, pues, ¿por eso nos chupó? No era mi intención matar a la dragona en este momento, pero. Pero bueno, yo lo acepto. Me gusta. Vale, ¿podemos romper los de esos con el. No. ¿Fue con ese? No, no se puede. No se puede. Ah, el TNT nada más se me ocurre. O el. No, ¿verdad? No tenemos manera subiendo. O que va. Con la super arma esa que golpea mucho. Este. ¡Ah! El pico largo tiene hitbox larga, ¿no? Ah, no, no pega. No, no llega ahí. era un buen plan este, ¿eh? Con el pico largo. ¿El pico largo puede picar obsidiana? No. Oye, pues entonces ninguno, güey. ¡No! Pero bueno, supongo que tenemos un montón de bloques y con eso podemos, güey. Con el pico trete. El pico trete anula explosiones. Hacemos para acá arriba. Subimos. A ver. Ya. No anula explosiones de los cristales, chicos. Llegó el momento de probar el pico colosal. Este se supone que baja 100 de vida, güey. O la otra es que podemos ponerle bloques de piedra y picarle con TNT, güey. A ver, primero quiero probar el pico colosal. A ver, ¡muere! ¡Hola, bestia! Pues le bajé algo, ¿eh? Hoy salió volando el Dani. A ver, ¡oh, la cabeza! ¡Mira cuánto le bajé! ¡Mira cuánto le bajé! ¡Uy! No, ¡uy, pues sí, uy, sí, uy, carnal, ya valí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está bajando, chavales! ¡Ok! ¡Pégale! ¡Casi! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Estoy vivo! ¡Me salvé! ¡Lo hicimos! ¡Ahora piquen el Nether! Digo, el End. A la madre, con los picos estos, güey. ¡Ah! Oye, ¿y qué pasaría si... ¡Auch! ¿Qué pasaría si hago esto, güey? Si me pongo este pico y... ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh, me quitó el pico, güey! ¡No! ¡Oye, chicos, los quiero! Bueno, ya valió. ¡Adiós! Espero que les haya gustado. ¡Puchi, puchi, pu! ¡Nos vemos! Y sigan hasta aquí. Quiero que comenten... ¡Colosal! Así que nos vemos. ¡Muah!